Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos con la gente de la Casa de Andalucía de Calviá. Manolo, una representación. Buenas tardes. Estamos contigo, que eres el presidente. ¿Y por qué no nos presentas quién te acompaña? Bueno, Juan Gómez, aparte de ser el andaluz del año este año, aparte de eso, pues, forma parte de la Junta. Dolores Pavón es la tesorera de la Casa de Andalucía en este momento. Vicente Sosa es el secretario de la Casa. Y Isabel Álvarez es también una vocal de la Junta. Nos falta el vicepresidente, que está en casa, y algunos más. Pues ya le veremos, bueno, estos días, ¿no? Sí, ya le diríamos que hemos estado aquí. Y bueno, este año, como un año más, estamos para entrevistaros, para que nos contéis qué tenéis preparado para la fiesta del Rocío 2019. Ya llevamos años, ¿eh? ¿Cuántos años llevamos? Más de 32. 32. Cuéntanos, ¿de qué día son las fiestas? Bueno, este año es del día 7 al 9 de junio, en la Pinada de Santa Ponsa, como siempre, y lo que vamos a hacer es, una vez más, empezamos en la inauguración. Una vez que hayamos traído... No nos cuentes todavía, Manolo. Vale. Vamos a hacer primero publicidad, un poquito de historia. Así que la gente le hacemos ver la entrevista completa. Contadnos, ¿por qué organizasteis en un primer momento la fiesta de Rocío? La gente podría ver que en el fondo vuestro ya aparece Calviá, Rocío y tal. Pero ¿por sí, qué bueno, esto fue una persona que tenemos aquí, Antonio, que vivía en Santa Ponsa, tenía un negocio allí, y se le ocurrió, porque era muy devoto de la Virgen, se le ocurrió pues hacer un Rocío. Empezó en su local, empezó la cosa a crecer poco a poco, al año siguiente un poquito más, después ya empezó en la plaza del Club Náutico, ya no le bastaba y ya nos trasladamos a lo que era el balneario antiguamente de Santa Ponsa. Y allí en La Pinada, que antiguamente para mí era más bonito que ahora, allí se empezó el Rocío a nivel ya más popular. Juan, por ejemplo contigo, tú eres muy devoto de la Virgen del Rocío. Sí, bastante bien. Habéis estado, ¿verdad?, en el Rocío, sí, alguna vez, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, vosotros no paráis. Y este año queremos ir otra vez. Sí, que con gente. Bueno, todos los que estamos aquí. Nosotros es verdad que un equipo de Medical Televisión fuimos este invierno al Rocío y hay que ir allí para verlo, hay ¿eh? Que ir, hay las que las ir. Calles que no son asfaltadas son de tierra por los caballos, ¿verdad? Sí. Allí las marismas y es impresionante. Qué bonito, bonito. Lola, bueno, por cierto, Juan, enhorabuena por ser andaluz del año, el chico. Gracias. Y vamos a preguntarle a Lola, Lola Pavón. Eres la tesorera. Sí. Explica a la gente que todas las fiestas de Rocío son gratuitas, que no hay que pagar nada. No hay que pagar entrada, ¿verdad? No hay que pagar entrada ni nada, todo es gratuito. Y tienen que venir mucha gente a pasárselo bien, porque nos lo pasamos estupendamente. 3 días estupendo y que no falte nadie. Que no falte nadie. No. Vicente, que es un andaluz adoptado. Sí, yo soy extremeño, pero bueno, siempre he vivido con andaluces aquí en Mallorca. Además, Extremadura está lindando con... Somos primo hermano. Sí, ¿verdad? Somos primo hermano y bueno, yo me siento andaluz también un poquito. Bueno, oye, Vicente, cuéntanos, porque sí que estáis buscando gente para el coro rociero y en concreto, ¿qué especialidad buscáis? Pues bueno, el coro que teníamos, pues se murió, desgraciadamente murió nuestro profesor. Y desde entonces, pues el coro iba para abajo y la gente, pues al final lo dejamos. Lo paralizamos un poco. Y ahora hemos intentado otra vez de reactivarlo y a ver si alguien se atreve a venir, porque estamos buscando personal para tocar guitarra. ¿Quieres decir un número de contacto y si no lo pondríamos en un faldón? Buscamos guitarrista y buscamos un cajón flamenco. Y bueno, pues si quiere alguien está interesado, pues mi teléfono es el 608-33-3893. Mi nombre es Vicente Sosa. Uh-huh. Oye, Isabel Álvarez, todos los años te vemos vestida con los trajes típicos. Sí, sí. ¿Puede ir cualquiera que se precie, cualquiera que quiera ir? Sí, se puede por vestir. Supuesto, es que se tienen que vestir todo el mundo. Se recomienda. Y ahora ya volvemos con Manolo. Y vamos a lo que Manolo tenía ganas de contarnos, que nos lo va a contar al detalle. Explicándonos, Manolo, ¿cuándo empieza la fiesta de Rocío exactamente aquí en Calviá? Nosotros el jueves hacemos el montaje de carpas por parte de los romeros y hacemos una pequeña fiesta íntima entre nosotros, una cena en grupo, cada uno trae su tupper con material, con comida y bebida, y nos juntamos en una mesa muy grande, que tú creo que has estado en alguna ocasión, y bueno, ahí compartimos ya la movida, lo que va a ser el Rocío para después. Ya el viernes a las 7:30 vamos a la iglesia de Santa Ponsa. 7:30 en la iglesia de Santa Ponsa. Que os puede acompañar la gente. Sí. Es que queremos, cuéntanos, que vengan a acompañarnos. Ahí donde porque, empieza de verdad. Claro, ahí empieza, la sacamos de la iglesia, llegamos hasta la Pinada y ahí hacemos la inauguración. Después la colocamos en un montículo que es el más elevado que hay en la Pinada. Y allí pues se hace una ofrenda floral.
todas las personas que quieren, que tienen algo pendiente con la Virgen, le llevan las flores, le rezan, y bueno, algunos pues... Oye, Manolo, recuérdanos que quien prometa llevar flores que la lleve, sí. Porque nuestra compañera de Mical Televisión, ¿te acuerdas lo que le pasó? ¿Te acuerdas? Que le prometió llevar flores y hasta que no, cada vez que se acercaba a la Virgen... La hacía caerse. Tropezaba. Sí. Esa cosa, ¿verdad? Hasta el día, inclusive fue el día de la misa. De la misa de la iglesia. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Se cayó. Vale, Manolo. Seguimos el viernes por la noche y la subís al montículo, a la zona más alta de la Pinada, ¿verdad? Sí, ahí se queda. Ahí puede ir la gente, hacerse fotografías, llevarle flores, adorar los platillos. Estar un rato a solas con ella, disfrutar en un momento, cosas que a lo mejor durante la semana no pueden. Porque están ocupados y la iglesia no está todos los días abierta a la misma hora, entonces de esta forma pueden rezarle y estar con ella. Y como no solo tenéis cosas para los religiosos, empieza la jarana después allí un poquito más abajo. Empieza la fiesta, empezamos con un baile, un grupo de baile que se llama Triana Productions, que es de adultos en esta ocasión, están bastante avanzados, el otro día me decía la profesora que habían ido por varios países actuando y que, bueno, que tienen varios premios. Y puente nacional. Y también actúan en los cruceros cuando vienen aquí. Se ve que hacen una noche de crucero. Qué bueno. Y actúan. Entonces las veremos allí. Después tenemos un grupo que es Oxalis, que es muy conocido por nosotros. Muy habitual de vosotros, ¿verdad? Sí, porque la gente baila. Nosotros queremos grupos que hagan bailar a la gente. Y después, en ese momento, pues está el coro rociero de la Casa de Andalucía en Baleares. Uh-huh. Esos son los que van a participar en el primer día, el viernes. Y que recordar a la gente que habrá bares que tienen pescadito frito, fino, y que quiera, que vamos, que lo hacen. Y como decía Lola, que la entrada es gratuita, que no hay que pagar nada, claro. El que quiera se tome algo, luego tenéis vuestras casetas. Está abierto, sí, aparte tenemos una, es la única feria, vamos a ir como la Feria del Ram en Calviá. Es una imitación pequeña de la feria para que Calviá también tenga su momento de esparcimiento para los niños y los adultos. Y después hay un mercadillo, como hay por todas las fiestas, que son los que nos ayudan un poco, entre ellos, a pagar esta fiesta. Aparte de que el ayuntamiento colabora muchísimo con nosotros. Si no fuera por ellos, no se podría hacer. Claro. Nos vamos al sábado. ¿Quién nos lo cuenta? Por ejemplo, Isabel, ¿a qué hora nos juntamos? ¿Te acuerdas a qué hora es el sábado? Pues sí, mira, salimos. De esta forma tenéis unas chuletas, programas que son chulísimos. Unos ventiladores automáticos. Pues mira, el sábado por la mañana salimos a las 10 de la mañana. ¿Dónde os juntáis primero? En la Pinada. La Pinada, siempre en la Pinada. Siempre. Porque es el punto de reunión para todos. Anteriormente tenemos que bajar. Antes de nada, ¿cómo hay que ir vestido y calzado? Lo importante, ¿no? Fresquito. Lo más cómodo posible y vestido como cada uno buenamente pueda. Y recuerda a la gente que puede participar todo el que quiera. Y si algunos quieren venir con caballos, pues también. Ay, genial. Mucho mejor. Sí, sí. El ex alcalde de Andrés solía venir, ¿verdad? Sí. Lorenzo venía bastante. Y nada, de aquí partimos hacia Sonferré, vamos todo el camino andando, comiendo, bailando y disfrutando. Y crema solar, importante. ¿Eh? Crema solar, importante. Y en la campana nos paramos. Eso iba a preguntar, que nos vayáis contando, porque no lo hacéis todo de un tirón, no, ¿verdad? No. Venga, Vicente. Hacemos parada. La campana que hay y nosotros, Manolo. La campana allí la cantamos a salve a la Virgen. Qué bonito. Y después, bueno, sí. Hacemos una pequeña parada para descansar un poquito, y al baño y tomar allí algo fresquito. Y continuamos hasta Sonferré. Manolo, ¿quién es ese Manolo, el de la campana? Manolo Granero. Mucha gente se lo pregunta. Sí, Manolo Granero es un amigo nuestro, conocido de hace muchos años. Él ha estado de bombero durante muchos años aquí en Santa Ponsa. Después se metió en la vida privada y está trabajando por su cuenta en la vida privada. Y a él le gustan estas movidas. Entonces, él solo, sin decirle nada, un día pasamos por allí y vemos un cartel de la Virgen y una campana. Y tocaba la campana mientras pasábamos. Ah, mira qué bien, nos anima un poquito. Al año siguiente, aparte, puso un lienzo y ya puso música. Y ya empezó el jaleo. Y ahora no hay romería si no hay una parada en la campana. Una buena posta, para ahí un buen rato, ¿verdad? Este año vamos a parar más tiempo allí. Además, porque también le he hecho una sevillana a la Virgen saliendo de aquí y también habla de la campana. Qué bonito. Ya esa parada ya, eso ya es ya, pues siempre. Para la gente que no puede hacer o no quiere hacer todo el recorrido, situarle más o menos, es un poquito antes de llegar al Toro, ¿verdad? Antes de llegar al cruce de la rotonda donde está el edificio del Toro. Ahí pueden ir directamente los que quieran verlo. Sí. Ahí haremos la segunda parada, que van a bailar, van a cantar, vamos a poner lo que Manolo nos quiera poner y disfrutar pues esa media horita de descanso pues con él en ese momento. Lola, ¿qué soléis hacer en la romería? ¿Qué lleváis? Porque es verdad que lleváis
unos carruajes, lleváis unas... ¿Qué lleváis? Pues llevamos de todo, chiquillo. El jamón que nos falte. El jamón que nos falte. Porque yo he visto algunas, algunos de los carros que lleváis que están bien equipados. Sí, ¿eh? Sí, el jamón, la cerveza, el agua, sobre todo, agua. Todo. ¿La romería hay que hacerla a pie, Lola? Bueno, a ver. El que pueda. Es lo suyo. El que pueda a pie y el que no, pues mira, porque puedes llevar, pues tú estás en el camión, pero la mayoría todo a pie. Y luego, una vez que llegamos ya a Sonferré, uh-huh. Torque hace el camino, un plato de paella le está esperando allí. Qué bueno. Juan, gratis, ¿eh? Gratis, ¿cómo bien. Es la llegada a Sonferré? Porque es verdad que conectáis un poquito las dos iglesias, la iglesia de Santa Ponsa, que tenéis vuestra Virgen, y luego vais a la de San Ferrer, sí. Allí os recibe, allí nos recibe el párroco, Peptoni. El Peptoni nos recibe. Y hacéis una cosa muy bonita allí, ¿eh? Y hace una pequeña misa. Sí, ¿no? Sí, una homilía o algo así le llaman ellos. Cantamos allí una sevillana, también, y una la entrada, de, sí, sí, y, la mujer y cantamos la salve allí también en la iglesia. La salve, que se pone la piel de gallina. Eso que nos falte. Es recordarlo de nuevo, volvemos a reiterarlo. Está muy bien. Que la gente que no quiere hacer la romería puede ir directamente a la iglesia. Sí, en la iglesia estamos sobre las dos y media, llegamos allí. Es un acto muy íntimo de los rocieros y de los que vienen a acompañarnos, porque esas canciones las cantamos todos para nosotros. En la misa las canta el coro que en ese momento está actuando en la misa y la gente escucha, salvo la salve rociera que la cantan todos. Pero allí la cantan todos, lógicamente los que la saben, pero es más personal, es más íntimo. Es el mundo del corazón, ¿verdad? Esas 400 o 500 personas que nos juntamos allí, pues lo vivimos, lo hablamos, y cuando hablamos algo la gente lo entiende porque lo vive con nosotros. Y una cosa que no hemos dicho, que lo vamos a repetir a lo largo de la entrevista, Manolo, que este año Mical Televisión, en colaboración con la Casa de Andalucía, vamos a retransmitir en directo, sí, muchos de los eventos, desde luego la misa asociada sin, y muchos de vuestros eventos los vamos a dar en directo, porque es verdad, nos comentabais antes de comenzar la entrevista, que hay gente de la Casa de Andalucía que está en el Rocío. Claro, es que nos sí. coincide claro, este año con el Rocío de allí. Claro. Entonces, mucha gente de la Casa de Andalucía, mucha gente de la Hermandad, que siempre vienen, pues lógicamente están en el otro Rocío. Entonces, claro, no hemos podido cambiar la fecha, ha coincidido, y por lo menos si podemos decirles que estando allí, en un momento de descanso, se pueden conectar y vernos, directo. Porque a veces no coinciden los actos de allí con los de aquí, pues pueden vernos estando allí. Exactamente. Y vivirlo como lo estamos viendo nosotros. Y como decía Lola, luego tenéis una comida de hermandad, o no sé, lo que tenéis, no sé si tenéis paella o lo que paella, tenéis. Paella, sí, paella. Pero eso hay que recordarlo, que es para, un poquito para vuestra cofradía, ¿no? Es para los que vienen en el camino. Para peregrinos. Hacemos una paella para 500 personas. Hombre, si vienen 700, habrá 200 que tendrán que comer algo, pero para 500, es que no hay paella. También, haremos platos más pequeños. Claro. Muy bien, y luego por la noche, el sábado por la noche, a partir de las 8:30, que sí, tenemos, 8:30 más o menos, actuación de Acción Cultural Flamenca de Calviá, que ahora lo está dirigiendo Melanie, uh-huh. Lo está haciendo muy bien, entonces ellos van a empezar la gala. Después tenemos el grupo No Pasa Nada y Juan Real hombre, es uno de nuestros ciudadanos de Calviá, que bueno, tiene sus éxitos aquí, está uh-huh. intentando salir para adelante lo mejor que puede, sí, y nosotros le tenemos que ayudar en todo lo que podamos. Y terminará otra vez, no, y después viene Álvaro Vizcaíno. ¿Quién es este? Álvaro Vizcaíno es un cantautor cordobés que hemos descubierto. Él ha sido finalista en la voz de Andalucía, en el canal, se llama Copla. Todo Copla. Y bueno, pues una de nuestras socias es familiar de él y nos dijo, pues ¿por qué no lo traéis? Que allí ha tenido mucho éxito. Hablamos con él, llegamos a un acuerdo y lo traemos. Qué bueno. Oye, una curiosidad, Manolo, porque muchos años nos lo preguntan después de hacer las fotografías que hacemos, el vídeo. Siempre vosotros en vuestras procesiones, sobre todo en Santa Ponsa, lleváis un señor que va tocando una especie de flauta y un... ¿Qué es esto? ¿Un tamborilero? Este es el tamborilero del Rocío, ¿no? Todo Rocío... Lo llevamos toda un sombrero cordobés, sí, creo. Sí, bueno, sí, no sé, sí. Toda hermandad lleva... Eso es típico de allí, del Rocío. Tiene uno o más tamborileros. Entonces, nosotros trajimos a este señor en una ocasión, le gustó, y desde entonces pues casi todos los años ha venido, sí, porque nos acompaña. Hay momentos en que no tenemos grupo para que cante con nosotros. Mira, en la romería, en la procesión, entonces él toca música para que la gente cante, para que la gente lleve el ritmo del paso y tal. Y bueno, muy bien. Muy bien. Vale, pues ya la duda está resuelta. Bueno, y si os parece, vamos al día fuerte. El domingo, como parte religiosa, es la más importante para nosotros. Uh-huh. Empezamos a las 7. Bueno, durante el día
los romeros, cada uno en su carpa con su familia, hacen su paellita o su puchero o lo que quieran. Y después vamos a llevar la Virgen a Santa Pons, a la iglesia, y a 7:30 salimos en procesión. Situación, en la iglesia de Santa Pons, a la puerta, en la gente que os quiera acompañar en la procesión, sí. Y de ahí salís. De ahí salimos en procesión, quiere decir que vamos más lentos que el viernes, que vamos solamente a trasladarla. Vamos a ir con el tamborilero y otra gente que también canta y baila, y vamos a acompañarle con cantes, y después a la llegada al Puig de Galaxó hay una pequeña parada para que baile una sevillana y después seguimos. Lo que nosotros hemos conseguido ya hace 10 años o más, y que están intentando en Sevilla, en procesiones y tal, es las costaleras, las famosas costaleras, ¿no? Nosotros aquí tenemos... Que dos de ellas están aquí. Sí, aquí nosotros, todas las personas, todas las mujeres, desde hace más de 10 años, que quieran llevar a la Virgen, tienen que estar allí pendientes de la persona que en ese momento dirige el acto. Que muchas veces es el sevillano. Sí, es el sevillano, otra vez he sido yo, otra vez ha sido Vicente, otra vez Juan. Pero últimamente suele ser el sevillano, porque nosotros estábamos en el coro esperando en la misa y entonces el sevillano la llevaba. Pero lo hacéis todo muy cooperativo, ¿verdad? Siempre. Claro. Es que si no fuera por... ¿Y por qué ese baile? Porque es verdad que a mucha gente le llama la atención. Soléis hacerlo justamente antes de entrar a la pinada, ¿verdad? Antes de entrar, porque... hay gente que nos ve por el camino, sobre todo extranjeros, que no sabe qué es eso y qué están haciendo esta gente. Entonces ven el baile, de alguna forma les incitamos a que vengan a verlo en la pinada, y entonces vienen a ver la misa y ya se quedan allí y, bueno, participan. De hecho, la oficina de turismo hace ya 3 meses que nos ha pedido los carteles, nos ha pedido... Ahora tenemos que llevarle mañana más abanicos, que se han acabado, porque hay mucha gente que viene de viaje al Rocío. ¿Al Rocío? ¿Tú? Sí. Muchas veces se habla de estacionalización, claro. Y vosotros traéis turistas. Ellos llaman, ¿a qué fecha es tal fecha? Pues vamos para allá, y reservan las habitaciones y los viajes para que coincida. Ya cogéis la Virgen, una vez que vais entrando a la pinada... La situáis en un lugar muy preferente. Ahora ya, en ese momento de la procesión, va directamente al lado del escenario, porque ya es para la misa, y a partir de ahí pues ya hacemos la misa rociera. Y además se tiene que poner también que lo vamos a hacer de interés público nacional. Turístico, sí. ¿Qué representa esa misa? Porque mucha gente que va de boca en boca, y cada año somos más, porque ahí ya se juntan miles de personas. Sí. Yo creo que quitando la fiesta de moros y cristianos, y a lo mejor se junta más ese domingo ahí. Sí, es impresionante la cantidad. Sí, por eso es conveniente que la gente vaya con tiempo. Claro, sí, es la segunda fiesta de Calviá, quitando San Juan y tal, que esos son otro tipo de fiestas, más multitudinarias. Desde luego religiosa, seguro. Sí, la primera, vamos a decir privada, es esta. Y ya te digo, hacemos lo posible para que salga lo mejor posible, para hacerla, porque a veces cuesta decir, oye, vamos a dejarlo este año, descansamos, pero no, porque no se puede acabar el Rocío. Si se acaba el Rocío, se acaba Calviá. Claro. Porque forma parte ya de Calviá. Además, yo no sé el porcentaje. Además, no tiene que acabarse nunca, porque todos estos esfuerzos que hemos hecho de aquí para atrás, no queremos perderlo. Y además, lo que te decía Manolo, Lola, yo no sé qué porcentaje será la población de Calviá de origen andaluz, pero muy elevada debe ser. Muy sí. Se hablaba de 12.000 entre de origen y de naturales. Yo, por ejemplo, soy de origen. De mis padres eran de Granada, ¿no? Y como yo creo que el 80% de las familias de Calviá tienen una persona que es andaluza. En contacto, ¿verdad? Sí. Por muy mallorquines que sean, algún hijo suyo se ha casado con un andaluz. Sí. Y ya se ha tropeado. ¿Y quién no se emociona con la salve? Con eso se cierra prácticamente la fiesta, sobre todo la religiosa, ¿verdad? La misa. Sí, yo ya te digo, lo que estábamos hablando antes, en Palma se hacía la misa, que era muy bonita, pero ya Palma, por desgracia, en la Feria de Abril ha ido bajando y ya va muy poca gente. Entonces, la gente que sabe que hay esta misa, pues ya aprovecha para venir a verla, porque la gente quiere misa, quiere misa rociera, y si aquí la tiene, pues viene. Juan, algo que nos quieras decir antes de terminar esta entrevista, y sobre todo, que animéis a la gente a venir. Hombre, pues... Yo animo a la gente a que venga porque se lo pasará bien, y si es de la tierra más todavía. Porque, y ya digo, la misa para mí es la guinda. Es fundamental, ¿verdad? Eso es... El domingo es
la romería y traerla de la iglesia al escenario donde se canta la misa y la da el cura y todo esto es lo más bonito para mí. Te emociona Lola. Mucho. Emociona, te pone los vellos de punta. Emociona. Lola, y además que es gratis, siempre lo decimos. Sí, gratis. El que quiera hacer una cervecita, un vino, lo que quiera, y el que no, simplemente a mirar y a escuchar la música. Y como ha dicho Manolo, y todo el que quiera llevar a la Virgen la puede llevar. No, que muchas veces, no me acerco porque no me dejan, no. Hombre, que vaya vestido adecuado. Hombre, claro, no va a llevar uno con un bañador ni nada, pero si va bien vestido y que tampoco hace falta que la mujer lleve traje flamenca, no hace falta tampoco, sino bien vestida y puedes llevar la Virgen. Con un pantalón largo, no con unas bermudas. Claro. Hombre, para nosotros... Es algo digno. Claro, para nosotros es muy gratificante ver a toda muchísima gente porque... Nosotros llevamos un trabajo que no se ve. Esto no se organiza de un día para otro. Exactamente, llevamos mucho tiempo trabajando y cuando vemos tanta gente, pues es para nosotros una recompensa muy grande. Bueno, pues yo diría que vengan todos los que quieran y todos los que puedan, porque ahí huele a fiesta andaluza y huele a rocío, porque ves algunos vestidos de faralay muy guapos y el pescadito frito, eso es lo que te dejan. Vamos, que huele a fiesta, ya está. Y esperemos que no llueva. Bueno, este año la misa la toca el coro rociero de Mallorca, que es importante porque estaban ilusionados con hacerlo y este año les toca a ellos. Y invitamos a todos los ciudadanos, tanto de Calviá como de Mallorca, a los turistas, a todos, a que puedan participar en nuestras fiestas. Vale. Pues venga, Manolo, en este momento dirígete a la gente de Calviá, invita a todo el mundo y a la gente de Palma, que también nos sigue muchísimo. Bueno, pues lo dicho, invitamos desde aquí a todos los rocieros, a todos los que no son rocieros pero que les gusta el rocío o el ambiente andaluz, tanto de Mallorca como los extranjeros y visitantes, a que vengan esos tres días a disfrutar con nosotros en Santa Ponsa. Pues os quiero dar las gracias, gente de la Casa Andalucía de Calviá, muchas gracias y nos vemos por el rocío. Nos vemos. Esperamos.